Amaitu, ahazte zina da. Dentro de exactamente un mes se cumplirán 40 años de aquellos Sanfermines del año 1978. Unas fiestas que se mantienen en el recuerdo y en la memoria de muchas de las personas hoy aquí presentes. Nafarroako Unibertsitate Publikoak eginda, jakintza desberdinetako adituek lan dute txostena, besteak beste, alor juridiko, akademiko edo memoria historikokoak. Honen helburua eta horrela onartu duen Iruñeko osoko bilkurak, egia, justizia eta ordaintzan oinarritutako prozesua. Hoy es, permitidme la expresión, un día histórico. Y creo que no es una exageración en absoluto decirlo, porque por primera vez la institución que actualmente presido cumple lo que debería haber cumplido hace ya 40 años. No hemos olvidado, no hemos querido olvidar. Pero detrás de ese esfuerzo por no acallar lo que sucedió, hay unas personas, hay unos colectivos que son los verdaderos protagonistas hoy. Y a quienes también va dirigido este acto, porque es gracias a vosotros y vosotras que estamos hoy aquí. Pamplona, Iruña, fue víctima aquel 8 de julio de un ataque injustificado, un agravio a la ciudad y a sus habitantes, que no ha sido reconocido ni juzgado tras 40 años de impunidad. Por ese motivo, este consistorio ha recogido el guante de los colectivos y ha querido, de alguna manera, esclarecer y exigir justicia por los hechos sucedidos. Para ello se solicitó a la Universidad Pública de Navarra, al equipo de investigación dirigido por Emilio Majuelo, un informe técnico, documental y la creación de una comisión de la verdad que realice, que lleve a cabo un dictamen. De verdad creo que este acto es un paso en esa dirección, porque solo así conseguiremos que hechos como este nunca vuelvan a ocurrir en nuestra ciudad. Este es, sin duda, el deseo que nos une en este momento a todos los habitantes de esta ciudad. Y a ti, los de Yagüez y Esquerra Units, muchas gracias a todos. Thank you.